unos días así, con su cara muy limpia. Ah, pues, ¿y con qué cara se la voy a dar? Bueno, pues debería tenerla sonrojada de vergüenza. No, si ya sé que usted no pasó la noche en esta casa. Ay, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo he luchado tanto porque usted siga el buen camino? ¿Ah? Y usted nada, no hace caso a las buenas costumbres, ni a la moral. Pero, mijita, ¿que usted no se da cuenta que está viviendo bajo el mismo techo de ese angelito inocente? Ay, Dios mío, me cayó frutero. Bueno, yo me voy a abrir la santa bendición de Dios a mi tienda de los santos. Y óigame una cosa, le doy media horita, ¿sabe? Para que se presente allá y recemos el rosario de hoy. ¡Le renuncio al empleo! Inocencia, por Dios. Chávez, que no me puedo calar una pureta beata y rezandera, imagínate. No juegue, vale. Bueno, Cristina, lo que venía a contarte, chama. Mira, la cosota esa tiene otra hija. ¿Cómo? Muérete, mi amor. Alejandro me lo contó. Bueno, que cuando su mujer era joven, tuvo otra hija. ¿Qué te parece? Ay, Dios, chica, pero ¿quién podrá ser? ¿Y dónde estará? Ay, mi amor, yo no sé. Él cerró la boca y no soltó más prenda. Pero fíjate que él estaba muy mortificado, ¿ves? Porque conoció al padre. Conoció al papá. ¿Dónde está Ángel de Jesús? No se encuentra doña Luisa. Seguramente anda ocupado en esas cosas profanas en las que se ha metido últimamente. Está cumpliendo con su ministerio. Le está dando la absolución a un moribundo. Que gracias a Dios se arrepentirá de sus pecados antes de morir. Los penitentes, doña Luisa, tardan mucho tiempo en lavar sus culpas. Esperan el momento de morir, porque temen el juicio de Dios nuestro Señor. ¿Por qué no lo hacen a tiempo? ¿Por qué no lo hacen a tiempo para estar en paz el resto de la vida que les queda? Doña Luisa, yo a esos vacilantes le digo, cuidado, porque puede ser demasiado tarde. Hay muchas formas de lavar las culpas. Solamente una, doña Luisa. Reconociéndolas ante Dios nuestro Señor, para que las perdone. Bueno, está bien. Yo he venido aquí solamente a averiguar algo que me interesa. ¿Qué sabe usted de esa criatura perdida? Apareció la niña. Loado sea Dios. ¿Y quién la tiene? Su madre, por supuesto. Bien. Será hora de quitársela. ¿Quitársela? ¿Qué quiere decir usted, doña Luisa? Ella no debe tenerla. ¿Es su madre? Por muchas razones. Aquel no es lugar para que se críe una niña. Válgame Dios. Aún teniendo usted razón, doña Luisa, ¿qué va a esgrimir para quitársela? La verdad, padre Francisco. Una verdad que yo hasta ahora he luchado por mantener oculta. Pero que estoy dispuesta a decírsela a esa muchacha. Vengo a llevarme a la niña. Vengo a llevarme a la niña. A la niña. Pero apártate, apártate. No, espera, señora. Yo estoy dispuesta a no salir de aquí sin ella.
¿Lo que está diciendo usted? ¿Usted ha perdido el juicio? Yo no tengo nada que hablar contigo. Llámame a su madre, anda. Cristina no está. ¿Está bien? Yo me las arreglaré con ellas después. Y ahora vamos a proceder. Entrégueme a esa niña. Ni muerta, entrégueme señora, a esa criatura. Ni muerta se la voy a dar. Tendrá que pasar por encima de mí. De nada servirá que traten de impedírmelo. Ella se criará conmigo, ¿entiendes? Usted no puede arrebatarle a su hija. Usted no tiene derecho. Sí, los tengo. Los tengo todos. ¿Sí? ¿Cuáles? Los de la moral, los de la decencia. También los de la sangre. ¿Cómo? Dile a su madre que venga a preguntármelo. Así que dame acá. No, dame no, acá. Espere, señora. Te digo que me des acá. No, mire, voy a llamar a la policía. Pues llámala. Yo le voy a demostrar ante la ley que esta niña no puede vivir aquí, en este antro de perdición. Así que déjame aquí. No, señora. Que me dejes, pero te digo. Que deje la niña. ¡Nino! ¡Nino, auxilio! ¿Qué pasa, tío? ¿Llamaste? Y han venido en tu ayuda. Claro. Yo como soy una pobre anciana, no puedo contra la fuerza de un hombre. Y por supuesto, él no va a atender a mis razones. Claro, se pondrá de parte tuya, porque es tu amigo. Pero esto no se va a quedar así. De ninguna manera. Esa criatura tendrá que venir a mis manos. Porque esa es la decisión de Dios. Díselo a su madre, para que se vaya acostumbrando a la idea. No, buenas noches. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Esa señora que vino y quería llevarse a la niña y... Cristina me dejó cuidándome a la niña, ¿ves? Ella está muy nerviosa por todo lo que ha pasado, porque han querido quitarle a la niña. Ella tiene el temor de que se la quiten otra vez. La niña desapareció, ¿entiendes? Bueno, yo vengo del interior, vengo buscando una persona. Disculpe, yo creo que se equivocó. ¿Ah, sí? Aquí no vive Inocencia. Yo soy su hermano. No me gusta verte así. Claro, estabas acostumbrada al otro Adán. Al sirviente, al echador de bromas, ¿verdad? Pero es que hay una pregunta dándome vueltas en la cabeza, Cristina. Una pregunta sin respuesta. Es que no la tengo. Sinceramente, ¿cómo voy a dártela si no la tengo? Yo misma no la sé. Ven, ven, vamos a sentarnos y hablamos allá.
Imagínate. Yo te vi con él, ¿no? Te vi unida a él. Sí, es verdad. Pero estuvimos unidos por un dolor común. ¿Crees que a mí no me dolió la desaparición de tu hija? Es diferente, es diferente. Claro. Luis Alfredo es el padre de tu hija. Pero él no estuvo contigo los 9 meses de tu embarazo. Él no cuidó de ti, no te protegió, ni te dio un poquito de ternura. Es verdad. Todo eso lo he recibido de ti. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando apareció Luis Alfredo, te apartaste de mí, te desprendiste completamente, te fuiste con él. Y cuando hablaron de tu hija, le dijiste, y recuerdo muy bien, le dijiste, nuestra hija. Me nació. Lo sentí. No pude evitarlo. Claro, es mucho más importante hacer lo que uno siente y no lo que uno piensa. ¿Y qué puedes hacer tú con lo que sientes? Eso está por encima de todo, de toda la razón, de uno mismo. Uno no lo puede evitar. Por eso quisiera hacerte una pregunta, Lucía. ¿Vas a volver con él? No sé. La verdad que no sé. Entre nosotros existen muchos obstáculos. Obstáculos insalvables. ¿Pero lo quieres? Sí. Trasladamos a su esposa para acá, porque aquí se puede dar mejor atención a estos casos, ¿sí? Sí, doctor, pero... ¿usted cree?